Buenos días, chicos. Yo soy la maestra Cintia López Viascán de la Escuela Secundaria Técnica número 26 de la asignatura de Formación Cívica y Ética. El día de hoy vamos a revisar las reglas y normas en la vida cotidiana. Nuestra clase sería sobre la distinción de diversos tipos de normas en la vida cotidiana. Primero y muy importante, debemos de saber qué son las normas. Bueno, las normas, recuerden que es una regla que nos permite establecer comportamientos para convivir en la sociedad y para respetar los derechos humanos de las personas. En algún momento ya lo habíamos tratado y habíamos explicado que todas las normas nos sirven para poder respetar unos a los otros. De estas normas, nuestro concepto, bueno, pues tenemos que existen por lo menos tres tipos de normas, y estas normas pueden ser morales, jurídicas, sociales, convencionales, sociales, estéticas, religiosas, ¿sale? El día de hoy solo vamos a revisar cuatro, que son relativamente las más importantes. Cambiamos. Como ya lo mencioné, las normas tienen una función de regular la convivencia, garantizar la supervivencia, la autoprotección y establecer criterios sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es legal, ¿sale? Para que la convivencia de los seres humanos sea mejor. Explico las normas convencionales. Las normas convencionales, bueno, pues como los dice, ordenan la convivencia cotidiana y establecen criterios para comportarnos, ¿sale? ¿En dónde? Pues evidentemente en la sociedad y cuando la situación así lo requiera. Las normas morales, bueno, pues estas son criterios universales. Recuerden que en casa nos enseñan las normas morales, cómo comportarnos en la sociedad, cómo comportarnos con la familia, cómo comportarnos con los demás seres humanos, ¿sale? Y establecen evidentemente lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es digno y se concentran en una conciencia individual, ¿sale? Esto es muy importante para que podamos desarrollarnos en la sociedad. Y para finalizar, bueno, pues tenemos las siguientes, que son las normas jurídicas. Recuerden que estas ya las habíamos explicado en algún momento y supongo que sus profesores también se los han explicado. Las normas jurídicas, ¿qué hacen? Bueno, pues regulan prácticamente la convivencia del ser humano. ¿En dónde? En el plano social, para que nosotros podamos tener relaciones sanas y convivencias sanas, dice. Regulan las relaciones externas y contribuyen al desarrollo de las sociedades. Esta, a partir de las normas jurídicas, entonces, nosotros podemos entender que existen leyes y normas que nos van a regular siempre la conducta del ser humano en la sociedad. Por último, las normas sociales. Estas están dictadas a través de costumbres. Parecidas a las normas morales, las normas sociales se dictan a través de costumbres, tradiciones y modas que prevalecen en la sociedad durante un tiempo. ¿Quién nos explican estas o en dónde nos enseñan estas? Las normas morales y las normas sociales prevalecen en casa, ¿sale? Sí, espero que esto nos haya servido. Es una breve explicación de para qué nos sirven las normas. Cualquier duda, nosotros vamos a estar atendiendo sus dudas directamente en los canales de TV de GEST. Esta información se va a subir a la plataforma de la escuela, en la Secundaria Técnica 26, así como en el canal de YouTube, en Facebook, y pues aquí estaremos atendiéndolos. Cualquier duda, pues recurran con nosotros. Muchísimas gracias.